Una pasión que se expande. Contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Buenas tardes, señoras y señores oyentes de Labor Radio RD. Reciban un cordial saludo cuando en República Dominicana son las 8:03 p.m. de la noche. Un día más aquí en esta sintonía nos damos cita para hablar de fútbol dominicano. Sin duda alguna, aquel que nos gusta, aquel que nos apasiona y sí, aquel que nos hace tilín en los corazones. Y hoy con una jornada informativa arduamente interesante, cómo no, vamos a hablar de la actualidad del deporte rey en República Dominicana. Con una agenda bastante intensa, aunque no sea muy extensa. Tenemos muchísimas noticias que comentarles en el día de hoy. Como todos ustedes sabrán, es la segunda vez que en el día conectamos con vosotros en directo. La primera lo hacíamos allá alrededor de la 1:30 del mediodía. Lo hacíamos por esa rueda de prensa que ofrecía Ibai Gómez, el director técnico de nuestra selección sub-23 del Telemans, donde nos daba las explicaciones de lo sucedido ayer ante Francia. Recuerden, un marcador sonrojante, caíamos por 7-0. También hablaremos de esa primera jornada de la liguilla de la LDF, la cual nos deja partidos sumamente interesantes. Y es que ahora ya sí que no hay margen de error. Ahora el que pierda se va a quedar fuera de esas semifinales y ya no tendrá opción a poder disputar el título. Los partidos que se van a disputar este próximo fin de semana, en el día sábado a las 4 de la tarde, Cibao Fútbol Club versus Moca en el Alterno de la Pocamaima. También el mismo sábado a las 4 de la tarde en el Parque del Este, OIM Atlántico Fútbol Club. Y cierra la jornada el domingo a las 5 de la tarde en el Panamericano de San Cristóbal, Club Atlético Pantoja, Delfines del Este. Atención. Los árbitros en pie de guerra. En la segunda parte del programa os recomiendo que no os lo perdáis porque viene la noche calentita. Situaciones muy complejas las que está viviendo el mundo del arbitraje en República Dominicana. Y cada día se le pone más cuesta arriba a la Federación Dominicana de Fútbol, su trabajo, su funcionamiento normalizado.
Llevamos el día 93 desde la llegada al frente de este nuevo comité ejecutivo. Siguen sin dar explicaciones alguna. Un mutismo general, un mutismo increíble y un mutismo que preocupa tanto a algunas asociaciones que ya están presentando alegaciones o van a presentar en las próximas horas alegaciones solicitando pues lo que mandan los estatutos, lo que obliga a los estatutos a empezar a dar, bueno, el prólogo que se ha llevado, se está llevando a término en el funcionamiento interno y externo de la Federación Dominicana de Fútbol. Y hoy vamos a tener a un invitado de lujo, Jorge Vallejo, el propietario del Este Fútbol Club. En unos minutos nos acompañará. Y sin más dilación, nos quedamos tranquilitos, nos quedamos relajados. Y bueno, yo voy a ir haciendo mientras viene Jorge, porque está, bueno, el atasco correspondiente que hay a estas horas en la capital, ¿no? Pues uno sale de trabajar, ellos están haciendo visorías, como todos ustedes saben, a través del Rayo Vallecano, aquí en República Dominicana, y salen de las visorías, tienen que desplazarse, pues, a casa, y el atasco, el tapón, está ahí metido, ¿no? Por lo cual, bueno, mientras viene nuestro invitado, el señor Jorge Vallejo, yo quiero comentaros esa situación que se está viviendo, o parte de la situación, o simplemente un boceto de la situación que se está viviendo en el arbitraje dominicano. Hemos abierto una investigación, la cual iremos desarrollando en los próximos días, porque hay muchísimos matices a tener en cuenta, hay muchísimos matices que los colegiados en el día de hoy están sufriendo por parte de la Federación Dominicana de Fútbol. Hay situaciones económicas que son verdaderamente sonrojantes. Y hay situaciones que se vienen arrastrando ya desde muy atrás, ¿no? Y en la cual, pues, uno entendía de que estaban solventadas, porque todos recordamos el plante que hicieron algunos colegiados valientes, ¿no?, en esa inauguración de la LDF. Vimos cómo pasaron unas jornadas, los colegiados más o menos pues no saltaban al terreno de juego, habían algunos que hacían doble y triple funcionabilidad, porque no solamente arbitraban en la LDF, también arbitraban en la Liga Expansión y yo creo que también en los partidos de patio de colegio, por lo cual demostraron que son unos esquiroles de aquellos de padre y señor mío, ¿no? Y eso ha conllevado a situaciones verdaderamente sonrojantes. Entendíamos de que ese problema económico pues estaba resuelto, estaba arreglado, y que todo iba por su camino normal, ¿no? Ya estaba todo arreglado. Pero no fue así. Desde la Federación Dominicana de Fútbol, como no conocían el tema y tal, pues aquella solicitud que hicieron a nivel público del margen de maniobra de esos primeros 90 días, pues lo mismo se lo extendieron a los árbitros para que, fíjense ustedes, para saber una situación laboral no se necesita tanto tiempo, pero bueno, pidieron esa benevolencia pues para ponerse al día, ¿no? Y los colegiados, como no tienen más remedio, porque ellos comen de esto, aunque no sé cómo, y luego les explicaré el porqué, pues le dieron ese beneplácito a la federación. Total, que han ido pasando los días, las semanas, los meses, el plazo concedido, y eso no, esa solución económica no se ha producido.
Pero no solamente conlleva en que la situación económica del reconocimiento, de la ampliación, de los derechos que ellos solicitaban, el reconocimiento, el equipamiento, etcétera, etcétera. Eso es una situación que, bueno, está ahí. Sino que la situación es que no paga la Federación Dominicana de Fútbol ni a los colegiados de la LDF, ni a los colegiados de la expansión, ni a los colegiados de la sub-14. O sea, no paga ni a Dios y aluden el cuento de nunca acabar, desde que llegó este comité ejecutivo, de que no hay un puñetero peso. Fíjense ustedes hasta dónde llega el extremo de que a los colegiados de la LDF esta semana se les ha pagado, nada más tienen pendiente la última jornada de la LDF, porque la LDF, atención a lo que les voy a decir, desentapónense los oídos porque esto es muy fuerte, la LDF ha tenido que realizar un préstamo a la federación para que pudieran cubrir las nóminas pendientes a los colegiados que arbitran la competición. No está mal. No está mal. Pero fíjense ustedes cómo es la situación de ridícula, de que cuando uno se entera de lo que cobra un colegiado profesional o semiprofesional, o póngale usted el nombre que quiera, en la LDF, el monto, agárrense los machos, es de, a ver, Carlos, tú que estás conectado por ahí, pon ahí una cantidad, va, y te digo si aciertas o no aciertas, o estás lejano o no estás lejano y tal, ¿no? El monto, señores, que cobran estos colegiados que domingo tras domingo y semana tras semana, encima ustedes y yo, y no te has equivocado de mucho, pero ustedes y yo los criticamos, les exigimos que sean jueces justos y demás, ¿no? Cobran $75 por encuentro. Los asistentes cobran 3.800 pesos. Aquel colegiado que está dirigiendo la categoría sub-23 cobran 3.000 pesos. Y los asistentes alrededor de los 2.000. Los que están en su 14, yo creo que tienen que poner hasta ellos dinero de su bolsillo, y así lo están haciendo, porque de momento llevan desde el mes de abril sin ver un puñetero peso. Aparte de eso, evidentemente, se tienen que equipar porque no les llega la equipación. Tienen que avanzar, en muchos casos, pues, el dinero del desplazamiento y etcétera, etcétera, etcétera.
Pero les puedo comentar y anticipar de que aquí nos están engañando, nos han estado engañando vilmente durante muchísimo tiempo. Les pego una pincelada rápida y que conforme vayamos abriendo la investigación, yo estoy intentando de que colegiados que están apartados de arbitrar, porque muchos de los colegiados que apoyaban la huelga no los hemos visto más en los terrenos de juego. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Aníbal López. Se asentó y se clavó la tumba. Pues se les tiene apartados en un claustro que no se les respeta absolutamente ningún derecho, ni laboral ni deportivo, ¿no? Pero a más, hay algunos colegiados que están arbitrando que lo están haciendo por influencias, no por capacidad técnica, y que no están cumpliendo ningún tipo de requisito de preparación física, ni mucho menos, porque los colegiados llevan alrededor de 5 meses sin hacerse una prueba física. Tenemos colegiados que cualquier día les puede dar un yuyo en el terreno de juego, porque claro, como no sabemos ni qué constantes, ni qué preparación de fondo, ni nada tienen, pues a lo mejor un día, pues lamentablemente vivimos una muerte súbita en un terreno de juego de estos señores y veremos a ver quién se va a hacer responsable. Porque ni seguro tienen. Los árbitros en nuestro país, la Federación Dominicana de Fútbol, no les contempla en estos momentos ningún tipo de seguro médico que les ampare en su práctica deportiva. Fíjense ustedes de que estamos ante una entidad la cual exige a los clubes que participan bajo el amparo de la Federación que cubran a sus atletas por mediación de un seguro médico. En cambio, atletas que dependen directamente de la Federación, porque el ente arbitral depende directamente de la Federación, la propia Federación no les paga el seguro médico. Manda huevos. Tampoco los árbitros, lamentablemente, están recibiendo formación técnico-táctica de ningún tipo. El mundo del fútbol sabemos que evoluciona constantemente, que están saliendo normas constantemente, que las tienes que comentar luego para adaptarlas a la competición local o a las competiciones locales. Y yo creo que los árbitros, por la información que ellos me van manejando, están arbitrando a su libre albedrío y, bueno, en lo que ellos, en pequeñas reuniones, van comentando y van analizando y van hablando. Porque por parte de la federación que se encarga de hacer cursos a entrenadores que los tienen que pagar ellos, se encargan de viajes
por ahí que a veces pues son difíciles de justificar. Y se encargan de tantas gilipolleces, pues no se encargan de realizar cursos de formativos para nuestros colegios. A más para más inri, la comisión de arbitraje, aunque vemos ahí unos nombres que están en los estatutos de la federación y en las actas que pasaron para la asamblea general y demás, resulta de que esa comisión de arbitraje es totalmente inexistente, porque los señores de allí, como los que están en esa comisión, como tampoco les hacen caso desde la federación, pues no quieren saber nada absolutamente de la misma. De esta forma, ¿cómo le vas a exigir tú a la comisión del arbitraje que cumpla con requisitos que son imprescindibles en el mundo civilizado del fútbol? Fíjense cómo estamos, de que en un encuentro de la LDF, esto que les voy a explicar, señores, es sumamente grave. Sumamente grave. Resulta que, yendo hacia el vestuario, un árbitro asistente o árbitra asistente o un asistente, póngale ustedes luego el género masculino o femenino que deseen, tuvo una trifulca con un jugador y agredió al jugador. El árbitro, árbitra o árbitres agredió al jugador. Al jugador le cayó una sanción de 4 jornadas. Y al árbitro, árbitra, árbitres no le dijeron absolutamente nada. Curioso. Es verdaderamente curioso. Además, también hay otra situación que se produce, que algunos torneos que se organizan en el país y que piden el amparo a la federación, como sabemos que es obligatorio, y hay algunos torneos que lo cumplen, en algunos de esos torneos importantes, reconocidos por todos nosotros, y que tienen una incidencia en el país importante, los árbitros de la federación que han tenido que ir a impartir justicia, a día de hoy no han cobrado un peso. ¿Qué les parece? No cobran, no se les equipa, no se les cuida, no se les paga seguro. No se les hace pasar las pruebas físicas. Pero
aquí no acaba la denuncia, aquí no acaba la cosa. Ya les digo que les estoy dando muy pequeños matices de una investigación que estamos o estoy empezando en estos momentos y que cada vez que uno levanta un papel, cada vez que uno y levanta el teléfono, se sorprende muchísimo más. No solamente ahí queda la cosa, sino que hay en un sector de este mundo del arbitraje de que entre cubiertos se empieza a situar, a colocar a un colaborador directo con arraigo familiar para nutrirse también del cargo más o menos importante del arbitraje en la Federación Dominicana de Fútbol. Todo esto está conllevando de que esta semana va a haber una cumbre arbitral y posiblemente no los esquiroles, sino los árbitros valientes se vuelvan a plantar y vuelvan a ir a la huelga. Y espero que, de ser así, hagan fuerza para que esos esquiroles no se les permita saltar a un terreno de juego y permitir que les pisen sus derechos laborales. Ahí estamos, Carlos. Ahí es lo que estoy negociando, ¿no? Para que árbitros suspendidos o personas que están vinculadas en el mundo del arbitraje cercana a la federación tengan, se les quite el miedo de hablar. Pero se tiene que entender, se tiene que reconocer que la gente tiene, y a mí me sorprende mucho, ¿eh? La gente tiene mucho miedo a ponerse delante de un micrófono. Y tienen miedo porque República Dominicana es un país de 11 millones de habitantes. Somos una isla. Y el mundo del fútbol cada día, depende en qué sector, le acompaña más la palabra caciquismo que no democracia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que resulta? De que un derecho laboral o un derecho a la huelga o un derecho a denunciar las injusticias que se producen con uno o con el sector que él pertenece es arduamente muy difícil de defender. Entonces, fijaros vosotros, si es complicado realizar una investigación de este nivel, que lo primero que las personas que uno habla, lo primero que te solicita es el anonimato y que no
y que no se pronuncie ni su nombre ni se le dé una pequeña pista de quién es el que te pasa la información. O quién es el que denuncia el hecho. O quiénes son los que denuncian el hecho. Esto no solamente pasa en el mundo del arbitraje, esto pasa también, os lo puedo garantizar, en el mundo de los directores técnicos y en el mundo de los jugadores que participan en cualquier equipo de nuestro país. Es un sector muy cerrado. Aquí no hay 400 equipos profesionales o semiprofesionales que el jugador se pueda ir libremente del uno al otro. No hay un colegio de árbitros o una asociación de árbitros, mejor, porque el colegio de árbitros pertenece directamente a la federación y eso sí que me consta que existe. Pero una asociación de árbitros no existe, que es la que al fin y al cabo tiene que defender los derechos laborales de estos hombres, igual que tendría que haber una asociación de futbolistas, y tendría que haber, aunque la de futbolistas está ahí, pero ya vemos todos cómo funciona, bajo la yugular y el yugo de la Federación Dominicana de Fútbol. Y propiamente tres cuartas partes de lo mismo le pasa a los directores técnicos, ¿no? Es una vergüenza que los derechos laborales estén usurpando constantemente. Y lo que todavía es mucho más vergonzoso es que tengamos un gobierno que permita estas injusticias hacia las personas, y en este caso hacia deportistas y gente que vive del mundo del deporte y de una actividad, ¿no?, que entretiene a millones de personas y que genera una cantidad de puestos de trabajo importante que podría generar todavía mucho más, pero por las circunstancias, pues eso no está pasando. Es complicado, ¿no? Y la verdad de que yo les juro por Dios que a mí me explican esto hace 93 días y no me lo creo. Les digo que están jumados, les digo que si viven en Marte, en Júpiter, en Neptuno. Porque está claro de que esta situación del arbitraje viene de atrás. Esto no se ha creado ahora. Pero lo que a mí me sorprende, y repito por tercera vez, lo que a mí me sorprende es que uno descuelga el teléfono con personas cercanas a la federación y no tienen conocimiento de esto. Y cuando descuelgan el teléfono porque lo primero que me dicen: Javier, tú estás borracho, Javier, que te estás inventando la cosa, Javier, que eso es mentira, Javier, que esto no existe, Javier, que no metas más mierda, Javier, que... Y resulta de que se sorprenden y al cabo de unos minutos te responden diciendo: joder, tío, que es verdad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Que
en la propia federación no conocen los problemas que tienen. ¿Qué tipo de diálogo hay en esa federación? ¿Qué está pasando? Mire, yo en la última entrevista que le hice al señor José de Champs, le pedía por favor, déjenme descansar al menos durante unos años. Porque sinceramente, señores, yo estoy muy quemado. Llevo desde el año 2015 denunciando día sí, día también, y aquellos que me seguís desde entonces, lo sabéis, irregularidades en la Federación Dominicana de Fútbol. Hemos tenido muy poco tiempo de tranquilidad. Y me decían, sí, hombre, pues los cojones. Señores, estamos hablando en 93 días. Y llevo ya, de estos 93 días que han transcurrido y que han pasado, creo que llevo 60 alzando la voz porque hay cosas que no, como decía el abuelo de mi esposa, no me gusta como caza la perrilla y lo estoy diciendo desde el primer momento. Y lo más curioso, es que algunas entes importantes de la federación te dicen, no te preocupes, te voy a llamar y vamos a hacer un programa y lo vamos a explicar todo. Mire, yo le digo a esas personas que me han dicho eso y que yo sé que escuchan este programa, tengo 66 años. Acostumbro por las mañanas a ponerme bello, no porque no lo soy, pero a ponerme delante de un espejo, a veces me afeito, no me afeito, pero aunque no se me vean, si algún día me dejo un poquito de pelo en la cara y en la cabeza, les puedo garantizar que tengo muchas canas. Y que me tomen el pelo día sí, o intenten tomarme el pelo, ya no, porque ya pasó de esas tonterías, pero que intenten engañarme. La verdad es que me sabe verdaderamente mal, y cuando yo respeto muchísimo a la persona. Miren, les voy a explicar una pequeña anécdota. Antes de ayer, creo recordar, estuve hablando con una persona que pertenecía al anterior comité ejecutivo. Y estuve hablando con él y hubo una situación que verdaderamente me gustó, porque él entiende mi trabajo, yo entiendo el suyo. Y la conversación concluyó de la siguiente forma, dentro de un tono gentil. Yo respeto tu trabajo y
Una cosa es lo deportivo y otra cosa es lo personal. Y sé perfectamente el distinguir una cosa de la otra, y entonces pues tenemos esa relación o continuaremos con esa relación tan abierta como la hemos tenido siempre. Bueno, pues eso es lo que, por suerte o por desgracia, se está moviendo en el mundo del arbitraje. Hay, como les comento, hay cosas, situaciones que son gravísimas, ¿no? Y ya les digo que es la punta del iceberg, ¿eh? Lo del salario, lo del seguro, lo de la agresión, lo de los intereses encubiertos por ahí para postular a gente cercana al frente del arbitraje, o alrededor del arbitraje, o colaborando con el arbitraje. Y son situaciones que verdaderamente son arduamente preocupantes para todos nosotros, ¿no? Vamos a hacer un alto en el camino y os dejo con un par de consejos publicitarios, y ya estamos, nada, en un par de minutos estamos ya con Jorge Vallejo, que está, la habéis visto ya por la pequeña pantalla, que está aquí con nosotros, y vamos a hablar un ratito con él de esa disyuntiva que había saltado en redes sociales hace unos días, de esos tryouts que está haciendo en el país, luego también con el tema del campo, del terreno de juego, del estadio del Este Fútbol Club, y bueno, también, cómo no, pues hablar de esa promoción deportiva exclusivamente del equipo del Este, que está participando en la categoría sub-23 y que está teniendo una muy buena temporada. No os vayáis, en un par de minutos estamos aquí con vosotros. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas el juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Conéctate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703, y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido, en cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. ¡Ah!
Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Y seguimos aquí en la sintonía de La Voz Radio. Jorge Vallejo, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, pues aquí, recorriendo el país. ¿Haciendo turismo o haciendo trabajo? Bueno, pues la verdad es que he conocido muchos sitios gracias al trabajo, porque, por ejemplo, Puerto Plata no lo conocía y gracias a los tryouts pues hemos conocido un poco la zona. Y lo mismo, el Seibo nunca había estado y justo ayer pues conocimos también toda la zona del Seibo, así que, bueno, pues conociendo país gracias al fútbol. ¿Cómo está siendo esa experiencia de los tryouts? Bien, ya hemos finalizado hoy. La verdad que, bueno, muy productiva, muchas sorpresas, porque al final, bueno, pues pelear aquí con el país hay muchas cosas que no es fácil. Y, bueno, pues al final esa misma desconfianza que se generó en redes, pues era un poco el ir a ciegas también, porque en la capital, pues sí que la gente pues hizo su ingreso por Banreserva, todo bien, y teníamos un número confirmado de 30 personas antes de empezar. Pero en Puerto Plata, por ejemplo, teníamos 6. Íbamos un poco a ciegas porque había casi 50 inscritos, pero no sabíamos si iban a aparecer o no. Y es verdad que, bueno, pues la asociación nos ayudó, Taita con Miramar nos ayudó, Rubén con Atlántico, y al final pues hubo casi 50 chicos y súper bien. En Punta Cana no tanto, porque en Punta Cana lo mismo, había 40 inscritos, pero solo se presentaron 9. Y bueno, pues eso es un poco la dificultad de no tener esa reserva económica, por así decirlo, hecha antes, porque luego la gente pueda aparecer o no aparecer y al final, pues claro, es complicado funcionar así. Así que bueno, hicimos Punta Cana con 9 personas para que no perdieran la oportunidad y ayer nos fuimos al Seibo, que lo mismo, pues la asociación convocó a todos los chicos de esas edades y hubo bastante afluencia, hubo también 30 y tantos, 40 chicos. Y bien, la verdad es que, bueno, han sido muchísimos kilómetros en muy pocos días, pero ha merecido la pena. Uh-huh. Vamos a tocar un poquito la temática y la problemática, que es por lo cual hace ya, creo que 2 o 3 semanas, ¿no? Tú y yo tuvimos el primer contacto, ¿no? Porque se había creado una confusión en redes sociales, ¿no? Debido a la experiencia que lamentablemente en el fútbol dominicano, en República Dominicana, se han vivido, yo diría que casi bien cada año de los que yo conozco el fútbol de nuestro país, porque siempre vienen equipos del exterior, prometen muchísimas cosas y luego no hacen nada, ¿no? Y entonces muchos de ellos pues juegan con la ilusión, porque algunos incluso habían prometido pues el continuar un proyecto deportivo, el generar un club profesional, el colaborar con equipos profesionales de aquí y ser como filiales del equipo madre que estaba en Europa, pero al fin y al postre la realidad ha sido que de eso no había pasado nada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí es donde se creó el confusionismo, está el confusionismo de todo el mundo, con esta propuesta que se entendía que venía del Rayo Vallecano y que podía ser más de lo mismo. Explícanos el diferencial que hay con esos proyectos que se han presentado con anterioridad y con el que has presentado tú. Bueno, pues yo creo que lo primero diferencial son las personas. Es decir, al final yo soy pues juez y parte, como se suele decir, porque al final estoy en los dos sitios y no soy, pues por así decirlo, una empresa que paga por un logo, como hacen muchos, y al final pues lo que hacen es pues explotar la marca, pero no te vienen entrenadores de España, no te viene gente de ese propio club, sino lo que haces es pues vender una marca, pero no son los entrenadores que están allí día a día. Aquí la diferencia es que las 3 personas que hemos estado, pues los 3 trabajamos en el Rayo Vallecano y los 3 somos entrenadores de la cantera, ¿vale? Yo encima, pues bueno, llevo el filial, que al final es esa edad, 17, 22 años, que es pues justo un poco lo que hemos estado buscando y viendo por aquí, con lo cual pues al final no es una tercera parte que te lo cuentas, sino que lo vives tú en primera persona y ves el nivel real y lo puedes comparar con el nivel real de allí de España. Eso, pues para empezar, creo que es la primera diferencia,
que son las personas que lo realizan, ¿vale? La segunda, pues que yo es un poco lo que a la gente así que dudaba, le explicaba. Yo tengo un club aquí en República Dominicana y lo último que quiero pues es crearme una mala fama o intentar engañar a nadie o lo que sea, porque al final pues creo que mi proyecto es a largo plazo, con lo cual no necesito para nada pues ponerle piedras en el camino, sino todo lo contrario, es ayudar al proyecto. Ayer, por ejemplo, por la tarde en el Seibo tuvimos una sesión con los chicos de Del Este para realmente pues entrenarles nosotros, verles en primera mano y ver realmente la diferencia con España, ¿vale? Porque al final, pues como tú bien has dicho, vas muy bien deportivamente y demás, pero como de cerca o de lejos estás de la tercera división española. Entonces, bueno, pues al final también el vivir esas cosas de primera mano pues te da pie a comparar. Y luego otra diferencia, pues yo es que en el fútbol madrileño, que me conocen muchísimo, jamás he prometido algo que no vaya a cumplir. Es decir, muchos clubes y los que, bueno, aquí en Dominicana, por lo que me cuentan, también pasa, pues te ofrecen unos sueldos, te ofrecen unas cantidades que luego nunca se cumplen. Bueno, pues es el mal hacer del fútbol, es el mal hacer de la gente que sabe que te engañan y sigues yendo a sitios donde te engañan. Y bueno, pues pasa en Madrid, pasa en República y pasa en todos lados. Entonces, bueno, pues cada uno tiene que crearse una fama y ser consciente de dónde va, sabiendo lo que les ha pasado a los de antes. Y yo pues creo que el boca a boca y la fama que yo tengo es de cumplir en absolutamente todo, y así seguirá hasta el fin de mis días, con lo cual, pues bueno, en lo que yo estoy involucrado sí que puedo poner la mano en el fuego porque se va a cumplir. En lo que obviamente dependa de otros, pues ahí ya no puedo poner la mano en el fuego, pero desde luego que en lo que yo estoy implicado directamente se cumple. Y en este caso, perdona, en este caso, que son los tryouts, nosotros hemos prometido que una persona va a ir a España y en este fin de semana se va a elegir quién es esa persona y tendrá la oportunidad de venirse allí un mes a medirse, a aprender, a mejorar y, bueno, pues a ver cómo le sienta jugar en el fútbol europeo, bueno, jugar, entrenar y jugar algún amistoso si viene ahora en agosto y poder medirse. Luego, a partir de ahí, pues, ya veremos hasta dónde se puede llegar. Pero esa oportunidad la va a tener. El Rayo Vallecano, directamente responsable de esos tryouts, explícame un poquito cómo se fija el Rayo Vallecano en República Dominicana para hacer este tipo de visorías. Pues mira, casi todos los equipos allí en España, casi todos han desarrollado en los últimos años lo que es su academia internacional, ¿vale? Dentro de eso, el Rayo Vallecano pues tiene pues tanto la fundación, que es lo que se llama ahora academia, como luego el alto rendimiento, ¿vale? Entonces, dentro de la academia y dentro del alto rendimiento, pues dependiendo del nivel de los chicos, hay jugadores de otros países, ¿vale? Tanto asiáticos como sudamericanos y demás. Es verdad que en República Dominicana hasta ahora y en el club no hay jugadores de ese perfil, ¿vale? Entonces, yo tengo una empresa en la cual también llevo muchos años llevando jugadores a España y yo tengo una reunión allí y lo planteo y digo, oye, mira, pues sería interesante el perfil dominicano, que es un fútbol que está emergiendo, que es un fútbol que al final pues ya se ha clasificado para unas Olimpiadas, ha hecho un buen mundial, o sea, clasificó para el Mundial Sub-20. Es verdad que es un fútbol con futuro, es verdad que el prototipo del dominicano es muy atlético y hay que tener paciencia. No creo que de hoy para mañana salgan muchas estrellas, pero sí que es verdad que trabajando en medio plazo, y se ha visto en los tryouts, al final los chicos más jóvenes son los que más recorrido tienen y dices, joder, si este chico trabajara bien durante X años, con las condiciones que tiene, estaría muy cerca. Llevas ahora mismo a un chico de 20, 21 años, pues es más difícil. Pero creo que el fútbol dominicano, si se apuesta por él, puede conseguirlo. Entonces el Rayo es lo mismo, el Rayo no puede competir de tú a tú con Madrid, Barça, con este tipo de equipos porque estás muy lejos, pero sí que es verdad que tanto el presidente como el club, pues al final explorar otros mercados donde puedan salir jugadores talentosos que no estén tan explotados por los grandes, pues sí que es pues una oportunidad y bueno, pues el proyecto gustó y nos pusimos manos a la obra. Es la primera vez y ojalá pues cada vez pueda haber más oportunidades.
Los muchachos han entendido que simplemente están premiados con eso, con la estancia de un mes en España, que van a entrenar y tal, y bueno, que no fichan por el Rayo, sino que van allí a disfrutar de esta experiencia. Correcto, de hecho a muchos de ellos, porque claro, te decían, joder, solo va a poder ir uno y demás. Y a los demás les dijimos, pues mira, dejarnos valorarlo y lo que se pueden hacer es ofrecer pues 8 o 10 becas, porque claro, tampoco puedes masificar el número de personas que vayan, pero ofrecer 8 o 10 becas pues a chicos que os cubráis vuestros gastos. Yo es lo que les dije, digo, mira, yo no quiero ganar un euro, pero tampoco puedo perder en llevar a 8 chavales, puedo perder en llevar a uno y que viva esa experiencia y bueno, pues poco a poco ir promocionando por un lado el fútbol dominicano y por otro lado, pues el que haya ese puente y esa cercanía y que sepan que gracias a nosotros o gracias a Del Este o gracias a Jorge Vallejo, pues pueden tener esa oportunidad de saltar a Europa, ¿vale? Y entonces lo que vamos a valorar, que lo que les hemos dicho este fin de semana, es que a quien, bueno, pues tenga la suerte de tener un poco más de recursos, pues que pueda pagarse un vuelo de avión y pueda pagarse pues 25 o 30 euros, que es lo que le va a costar desayuno, comida, cena allí en España, que nosotros le podemos ayudar con el alojamiento en casa de alguna familia y que puedan ir 2 o 3 semanas a vivir la experiencia y que vuelvan para el inicio de los colegios en septiembre. Que les insistimos a todos, y de hecho eso se hace una reunión grupal, que llegar a futbolista, yo que estoy en el Rayo B, que es la puerta de un club profesional, sé que de los 22 que he entrenado este año y de los 22 que voy a entrenar el año que viene, mejor llega uno o dos, es dificilísimo. Pero sí que es verdad que es lo que les contamos, que al final, pues oye, el seguir aprendiendo, el mejorar, el formarse como entrenador, el, bueno, pues el crecer futbolísticamente, no solo es ser jugador de fútbol profesional en una liga española, sino que al final es formarse y aquí poder montar tu academia de chavales, poder desarrollar talento en diferentes sitios, bueno, pues al final también pueden tener otras vías de ganar dinero que no solo siendo jugador de fútbol profesional. Y con varias familias y padres que habla, se lo he dicho, digo, mira, jamás toméis la decisión de mandar a vuestro hijo fuera de España por ver si llega a ser profesional. Si lo hacéis, hacedlo como si le mandas a Estados Unidos. Le mandas a estudiar, le mandas a mejorar, le mandas a aprender, le mandas a hacer un curso de entrenador, le mandas a cualquier cosa y además juegas al fútbol, pero no al revés, porque estás jugando con el futuro de un chico y mucha gente no va a llegar y lo que sí que puedes aportarle, pues es algo para su formación integral, como si lo mandas a Estados Unidos, pues oye, no estás pensando en llegar a la Major League Soccer, estás pensando en estudiar. Que luego además el chico va con una beca de estudios y llega a la Major League Soccer, pues genial, pero no es el objetivo es que vaya a una universidad americana. Pues esto es exactamente lo mismo. Mi objetivo tiene que ser poder brindarle a mi hijo la experiencia de estar en España, de formarse, de aprender allí, etcétera, y además pues oye, mejorar futbolísticamente, pero no al revés, porque si no, pues vienen las frustraciones, los engaños, y ahora qué hago con mi hijo que ha tirado un año, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de requisitos tiene que tener el muchacho para poder desplazarse sin problemas, ¿no? Porque vemos constantemente, ¿no? Problemas de visados, problemas de documentación, problemas que, bueno, lo tienen todo preparado y luego no pueden viajar. ¿Vosotros les asesoráis en todo este aspecto? Claro, a Entiendo de ver, que sí. hay dos temas, ¿vale? Uno, el ir con visado de turista, que eso es bastante más fácil y, bueno, pues con una carta de invitación y viniendo a que van a entrenar o que van a jugar unos torneos o lo que sea, no suele haber problemas, ¿vale? Otra cosa es querer estar una temporada entera y querer estar 10 meses. Si quieren estar 10 meses, ahí solo hay dos vías, la vía de visado de estudiante o la vía de visado de trabajo. Ellos obviamente no van a trabajar porque no van a tener un contrato profesional como futbolista, salvo que saltara pues, un jugador, pues oye, que sí que pueda ir a ese nivel, ¿vale? Pero si no, la única vía que les queda es hacer un visado de estudios, que es por lo que te decía, es decir, oye, mira, me quiero formar como entrenador y quiero sacarme el UEFA C o quiero sacarme el curso que hay en España va a través del Ministerio de Educación, el nivel 1 de entrenador. Genial, pues se hacen los papeles, se solicita un visado de estudios. ¿Por qué? Porque es algo que no puede hacer aquí en Dominicana. O quiero ir a aprender, pues bueno,
homologas tus estudios y quiero ir a hacer el primer año de la universidad. Pues bueno, pues siempre y cuando tengas un visado de estudios, sí vas a poder estar 10 meses allí. Si no, por eso tienen que ser experiencias cortas de, oye, pues voy 2, 3 semanas, vivo la experiencia, voy 1 mes, voy 2, porque si no, al final se lo van a denegar, ¿vale? Y yo conozco muchos casos de muchas empresas que trabajan mal, luego los chicos se quedan de ilegales, luego tienen problemas para absolutamente todo. Y como te digo, yo no voy a entrar en ese juego, lo tengo clarísimo. Entonces, el compromiso que habéis adquirido vosotros con estos, bueno, con este muchacho que va a desplazarse para España es de 1 mes, ¿no? Correcto. Muy Correcto. Y la bien. idea es que venga ahora en agosto, ¿vale? Ya hemos estado hablando con él y demás, que venga en agosto, porque aquí los colegios empiezan finales de agosto y demás, que tampoco le afecte demasiado al curso escolar. Que no lo conseguimos ahora por tema de pues, que no consiga cita y se ralentice todo un poco, pues la idea sería que pudiera venir en diciembre y si no, pues hacerlo de cara a Semana Santa. Pero siempre, pues eso, intentar evitar que pierda 1 mes de clase e ir en una temporada donde se vayan a jugar amistosos en España, que no sea competición, para que además de entrenar, pues pueda competir en algún torneo o en algunos amistosos. Perfecto. Lo que entiendo que para la próxima edición, porque esto a lo mejor lo queréis repetir cada año, ya será más fácil porque la gente conocerá cuál es la idiosincrasia del curso, ¿no? O del tryout, y que también lo explicaréis de una forma diferente, porque también entiendo de que aquí lo que ha habido ha sido una falta de comunicación o de explicar las cosas, ¿no? Bueno, al final todo el que nos comunicaba, ¿vale? Es verdad que se hicieron campañas por Facebook, es verdad que también todo surgió en mayo, junio, yo viajé a primeros de junio y traje pues panfletos para repartir en colegios de Santo Domingo, para repartir en diferentes sitios y creo que lo hemos hecho muy tarde, ¿vale? En muchos sitios pues ya tenían Summer Camp, en muchos sitios ya tenían acuerdos con otros clubes. Y bueno, pues creo que a diferencia de esos clubes, por ejemplo, en Punta Cana, pues el Atleti ha anulado. A mí ha habido gente que me ha llamado, oye, ¿vais a hacer el Summer Camp? Digo, pues ya no, porque ya lo hemos cerrado, o sea, solo vamos a hacer tryout. Bueno, pues al final, quieras o no, yo es lo que le dije allí en Punta Cana, ¿cómo lo haces con 9 si estás perdiendo dinero? Si te cuesta más el campo que lo que has sacado con los chicos, ya sin hablar de alojamiento, entrenadores y demás. Y se lo dije, digo, pues porque mi palabra está por encima de todo y si hay 9 chicos que están interesados en que se les vean, les vamos a ver, ¿vale? Me da exactamente igual que nos penalice, pues que la pista es más costosa o lo que sea. Es verdad que luego me hicieron una rebaja y me ayudaron, pues oye, genial. Ojalá todo el mundo, igual que la Asociación del Seibo, que ha puesto muchísimas facilidades, igual que en Puerto Plata, pues Dani ha sido un ejemplo también de ayuda para todo, pues oye. Ojalá entre todos pues pongamos nuestro granito de arena para mejorar el fútbol. Yo no conocía a los presidentes de las asociaciones, ni del Seibo, ni de Puerto Plata, y mira, pues a raíz de esto les he conocido, les he ofrecido pues hacer pues ponencias de entrenadores, que al final, pues como estamos tú y yo ahora mismo, pues joder, juntarnos una vez al mes y hablar de fútbol, pues contar cómo hacemos en España unas cosas, que cuenten ellos cómo lo hacen aquí, y bueno, pues que al final de esos intercambios nos enriquezcamos todos y oye, pues gracias a habernos conocido por esto, pues que vayan surgiendo otras cosas. Bueno, al menos ya que no trabajan en sus provincias, pues algunos de ellos que al menos trabajen contigo y vayan aprendiendo cómo se hace el diálogo abierto, ¿no? Que eso también es bueno que lo vayan aprendiendo. Tú fíjate que por aquí está interviniendo en nuestro multichat, ¿no? Algún presidente de asociación, ¿no? O futuro presidente de asociación que dice que lo interesante es explicar bien las cosas desde el inicio para que no existan problemas después y la gente entienda perfectamente cuál es el proyecto que queréis exponer, ¿no? Sí, está claro. Yo creo que la transparencia para todo es importantísima y al final, pues lo que te digo, creo que quien me conoce, pues sabe que me vuelco en estas cosas y bueno, pues Sí, es un pero poco. no todo el mundo conoce a Jorge Vallejo, ¿me entiendes? Y claro, hay gente Bueno. de República Dominicana que son responsables de muchos niños que tienen alrededor suyo, porque este que yo te estoy diciendo tiene muchísimos niños a su alrededor y pues
posiblemente podrían colaborar desde su asociación para que el tryout, al menos en su provincia, también se realizara y los niños pudieran acudir, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Pues es lo que te digo, que por mí encantado y me pongo desde ya a su disposición y que es lo que os digo, que contigo lo hablaba hace 2 semanas, digo, joder, si de verdad creéis que con 1.500 pesos sacas algún rendimiento económico a todo esto, pues estamos locos, lo pueden sacar, pues el Athletic lo anuncia a $450 o lo puede sacar a alguien. Luego, que a 1.500 pesos rendimiento económico y sabiendo, como sabéis todos, pues lo que cuesta la instalación de Santa Fe o lo que cuesta el Downtown Punta Cana, lo que cuesta cualquier instalación privada, pues obviamente, vamos, pierdes por todos lados, además de traer a entrenadores de España, sus vuelos, sus alojamientos, etcétera. Y tú me decías, joder, hay mucha gente que a costa de eso, pues se pega unas vacaciones de locos. Bueno, pues estos chicos han venido 7, 8 días y nos hemos recorrido Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana, Seibo. Pues al final, tiempo para disfrutar, pues obviamente que tienes un par de horas para conocer la playa o hacer un poco de turismo, pero no vienes a estar tirado a la bartola, así decirlo, ¿vale? Sí, Vienes a trabajar. pero ¿sabes lo que pasa? Que en las otras experiencias que se ha tenido sí que ha pasado eso. Y tú lo has apuntado muy bien en el transcurso de la entrevista, ¿no? De que, joroba, es que el depositar ese dinero, mucha gente, pues a lo mejor no lo depositaban porque no lo tenían. Y el pueblo dominicano que te voy a explicar yo a ti, de que es una población muy humilde. Y hay algunos que en esos momentos han hecho esfuerzos económicos importantes, que lo han depositado allí y luego no han visto a nadie. O de lo que les han presentado, el 90% era mentira. Y ahí es donde se ha estado jugando, y yo lo decía en un tuit, ¿no? Y luego te lo explicaba a ti para paliar un poquito la confusión que había, ¿no? De esa forma se ha estado jugando con la ignorancia del pueblo dominicano. Y entonces, bueno, es gente muy necesitada, la gran mayoría, que quieren proyectar en sus hijos esa ilusión que ellos tienen de convertirlos en Ronaldo o en Messi, que eso no es el caso, pero que los pobres se empeñan y luego se les levanta la camisa. No todo el mundo es igual, está claro de que el proyecto que vosotros habéis llevado a término no tenía esa variante, pero hasta ahora, bueno, hemos ido escuchando, ya te digo, año tras año, año tras año, año tras año. El listo que venía de turno, que venía para acá, acuerdo con don tal, 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 equipazo para aquí, para acá, proyecto deportivo para aquí. Y la gente se lo cree porque tienen ganas de creer cosas y luego les han levantado la camisa por arriba y por abajo, ¿no? Y es una vergüenza lo que ha estado pasando. Pero bueno, esto ya queda aclarado. Ahora sí, ahora otro tema que tenemos candente con Del Este Fútbol Club y también ha sido un tema bastante calentito en redes sociales, yo también te lo decía. Explícanos cómo está el tema del estadio, porque fíjate tú la confusión que se lió cuando dijiste que ibas a jugar en el estadio del Seibo y ya empezaron a especular, a denunciar de que estabais aprovechando la situación, de que no ibas a crear ningún tipo de campo y que ibais a aprovechar las instalaciones del Seibo. No, pues mira, o sea, nosotros, el club quiere tener sus propias instalaciones, ya tiene un terreno en Caleta, en La Romana, ¿vale? Que ya el terreno está totalmente limpio, está totalmente perimetrado. De hecho, antes de ayer estaban trabajando unas máquinas haciendo el estudio del suelo para, bueno, porque hay en partes que hay como cuevas o se diga, o agujeros debajo y demás, y bueno, tampoco te vas a poner a hacer un obrón para que luego se hunda por mil sitios. Entonces, bueno, pues hacía falta el estudio del suelo para determinar que está todo perfecto y que se puede hacer en esa zona sin ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que nosotros este año, pues el año pasado, no tenemos terreno de juego propio, ¿vale? Entonces, el año pasado empezamos en La Romana, empezamos y terminamos con el problema de, pues que los vestuarios se inundan cuando llueve, que el terreno de juego no está en buenas condiciones, que jugábamos martes y jueves y mientras estabas jugando estaba sonando el silbidito del atletismo, con lo cual, bueno, pues creíamos que las dificultades fueron máximas, ¿vale? En la primera reunión que hubo con la liga, pues Jorge Allen nos recriminó varias cosas de La Romana que nos habían cumplido el año pasado y yo se lo dije a Allen, digo, a mí me ponen la cara colorada una vez.
esto ya no. Digo, entonces, pues buscaremos otra sede y jugaremos en otra sede, porque sé que ahí no podemos tener la garantía de que se cumplan todas las cosas que pedís en una liga expansión, ¿vale? Entonces, bueno, pues estuvimos hablando con el Seibo, que por eso el club se llama del Este Club de Fútbol, ¿vale? Porque al final queremos representar a todo el Este. Y en el Seibo les estaban haciendo el estadio desde el principio. Oye, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pero se iba retrasando porque lo tenía que inaugurar el viceministro, y hemos empezado jugando en San Pedro de Macorís. Hemos jugado las primeras jornadas allí en San Pedro hasta que se ha inaugurado el campo del Seibo y pues hemos podido entrenar y jugar en el Seibo. Para siempre, ¿no? Hasta que nosotros tengamos nuestra instalación, pues ellos nos la han brindado, se han volcado y no tenemos ningún problema ni en jugar en la Romana, ni en Seibo, ni en San Pedro de Macorís, ni si mañana fuera en Punta Cana. Es decir, que al final lo que queremos es que el equipo siga creciendo, que el equipo, pues al final, dentro del proyecto, parar ahora en el medio sería un error para todos. Con lo cual, pues oye, seguimos adelante, aunque no sea, por así decirlo, en nuestra casa, no tengamos todavía nuestro campo propio, pero eso no quiere decir que renunciemos a ello, todo lo contrario, ¿vale? Si el estudio de suelo es viable y se puede empezar a construir, pues en noviembre, diciembre estará acabado el campo y las gradas. Luego ya pues iremos mejorando la instalación, pero por lo menos tener el campo y las gradas para el año que viene poder jugar siempre como local allí en la Romana. ¿Para cuándo crees tú, entiendes, de que vais a poder tener vuestras propias instalaciones? Porque, bueno, hace 2 años... Pues, que yo recuerdo de que hicimos la presentación aquí del Este Fútbol Club, de vuestro proyecto, que todavía no tenéis el terreno, que luego evidentemente se os concedió, que se hicieron unas imágenes de las instalaciones, que se iban a iniciar los trabajos, y bueno, por lo que estás comentando, eso todavía no se ha pegado una buena palada para ya empezar a hacer lo que es el proyecto deportivo todavía. Sí, a lo mejor puede parecer que no, pero realmente, pues mira, por medio del terreno pasa una carretera. Ha habido que hacer la carretera redondeando el terreno, ¿vale? Que ya está hecha. Ha habido que limpiar todo el terreno. Ha habido que hacer una valla perimetral porque llegaban los camiones de basura y te tiraban toda la basura allí, porque como estaba limpito, pues aprovechaban a tirar ahí la basura en vez de llevarla donde la tienen que llevar. Entonces, bueno, al final, pues es lo que te digo, aquí, por un lado, pues hay un pueblo dominicano que se vuelca y por otro lado hay un pueblo dominicano que intenta sacar ventaja de todo. Es decir, al sereno pues le han atado, le han robado la moto, al sereno le han robado 2-3 veces ahí en la construcción pues el material que habían llevado. Entonces, bueno, pues las facilidades por parte de los delincuentes no son todas las que nos gustaría. Y al final, pues hay muchas cosas que van retrasando el que se pueda tener ya acabado. Pero como digo, ya está todo el perímetro hecho, ya está todo el terreno hecho, ya hay máquinas allí haciendo el estudio del suelo y en 10-12 días te dan los resultados. Si eso es así, pues a partir de ahí se empieza a preparar el terreno, se va a echar una capa de asfalto, y sobre el asfalto, a diferencia de muchos de los terrenos de fútbol dominicanos que están sobre la propia arena, pues nosotros lo vamos a hacer con asfalto bien para que dure muchos años y ya está todo. Está la arquitecta, está la ingeniera, están todos trabajando en ello y falta eso, pues que den el ok, el punto de partida y empecemos. Te pide muchas mordidas la gente por ahí, ¿no? Porque uno va manejando información de que, bueno, habéis tenido que pulir más de, o saltar más de una mata, ¿no? Porque ha venido gente a aprovecharse de las circunstancias, ¿no? Bueno, hemos tenido más que mordidas, pues desencuentros con gente que ha hecho muy mal las cosas. O sea, empezando por los primeros planos que se pagaron en agosto y llegó diciembre y pues a mí pues me llegaba la arquitecta, bueno, es que no los puedo entregar porque todavía no he cobrado. Que usted no ha cobrado, si esto está pagado hace 6 meses. ¿Cómo que usted ha pagado hace 6 meses? Mira, todas las transferencias de todos los pagos. Ah, esto no puede ser y tal, me están engañando. Entonces, pues bueno, al final te vas encontrando por gente que no merece la pena que esté en esto y bueno, pues desgraciadamente, pues como en todo, te ven español o te ven extranjero y si una cosa vale 2, te la quieren cobrar a 8. Entonces tienes que estar peleando, tienes que estar regateando, tienes que estar empujando y lo que digo, pues en vez de volcarse todo el mundo en tener una mega instalación
hecha lo antes posible, que toda la romana, ahora por suerte, pues ya los de la Fundación MIR, los de la Liga Evolution, pues ya sí que han hecho un campo de césped artificial, pues bueno, por lo menos ya la romana tiene un campo de fútbol, pero hasta ahora no lo tenía. Entonces, en vez de volcarse la gente y decir, oye, pues vamos a poner todas las facilidades para que esto se haga lo más rápido posible, bueno, pues mucha gente quiere aprovechar la situación e intentar ganar dinero antes de que se empiece a generar. Y bueno, al final eso hace que te esperes, que pidas otro presupuesto, que hables con otro, que lo intentes por otro lado. Y bueno, pues son cosas que van ralentizando, pero lo que tampoco voy a hacer es regalar mi dinero, porque al final aquí no hay ningún apoyo de nadie por ningún lado, sino que es por dinero personal y que me cuesta mucho ganarlo. Lógico. Cambiemos de tercio. El proyecto de Dreste Fútbol Club, un proyecto que sin duda alguna, bueno, deportivamente está funcionando muy bien, ¿no? Sí, al final, bueno, pues el año pasado creo que se consiguieron unos cuartos de final que ya de por sí eran meritorios, porque era el primer año, se había construido el equipo en un mes y bueno, pues fue difícil. Este año todo lo contrario, pues hemos tenido tiempo para planificar, ya conocíamos la liga, ya conocíamos jugadores, ya hay personas como Inoel, como Anubis y demás, pues que también se han volcado en mandar sus mejores jugadores y bueno, pues creo que se ha hecho un equipo bastante majete. Yo ayer, ya te digo, les estuve entrenando en primera persona y hay chicos bastante válidos y bastante curiosos. Y bueno, pues ojalá pues ahora en los cruces podamos seguir avanzando y demostrando pues que el proyecto deportivamente está sano y que bueno, que los jugadores están contentos, que el trato con ellos es buenísimo. No creo que nadie pueda hablar mal del trato. Hay gente ofreciéndosenos de otros clubes, diciendo que allí les habían prometido no sé qué, no sé cuántos y no se cumple. Bueno, pues al final es lo que te digo, todo caerá por su propio peso y al final eso es un poco lo que queremos, ser un club referencia y que la gente quiera estar con nosotros. Entonces, bueno, pues a seguir paso a paso, a seguir creciendo día a día y bueno, pues ojalá no dentro de mucho podamos estar en el EDF y competir ahí también de tú a tú. ¿Para cuándo la previsión de jugar la LDF? Entiendo de que, bueno, lo bonito sería entrar con vuestro estadio ya concluido, pero a lo mejor queréis entrar antes. No sé cómo están las negociaciones con la LDF. Yo eso lo he dicho ya en otros programas y lo repetiré. Creo que hasta que no tengamos nuestra instalación no va a suceder. Porque creo que sería intentar acelerar algo que no tiene sentido, depender de algo que no va a depender de nosotros y al final, pues lo que te decía, prefiero aguantar y seguir creciendo que no querer correr y chocarnos, ¿vale? Entonces, bueno, si realmente el estadio estuviera para noviembre, diciembre, que es la idea, y la liga no estuviera en cuenta y quisieran que estuviéramos ahí, pues nosotros encantados, obviamente. Si hay que esperar, pues esperaremos otro año en expansión y a ver qué pasa al siguiente. Pero desde luego lo que no vamos a hacer son precipitar los acontecimientos sin tener la seguridad de poder cumplir con todos los requisitos de estar en una liga profesional. Porque la LDF creo que tenía intencionalidad de esta temporada y la siguiente al menos a jugar con la misma cantidad de equipo que tiene este año, que tenían cerrado el cupo con 8 equipos, ¿no? Sí, bueno, se oye de todo, porque luego te reúnes con unos clubes y te dicen, pues nos han pedido que el año que viene estemos ahí, y otros te dicen, no, pues joder, están deseando que estemos ahí. Pues no sé si es verdad, si es mentira, pero bueno, hay varios clubes que van diciendo que quieren o que les piden estar en primera división. Nosotros, ya te digo, cuando empezamos el proyecto sí que lo asociamos a tener nuestro estadio y que cuando tuviéramos nuestro estadio tendríamos la posibilidad de estar ahí, y bueno, esperemos que se cumpla eso. ¿Cómo se puede ir manteniendo un proyecto tan complejo como el vuestro? Evidentemente la rentabilidad hoy por hoy no existe, simplemente es inversión privada. Entiendo que debe ser muy difícil de alcanzar el objetivo de que llegue el 31 de diciembre y decir, bueno, al menos estamos aquí, ¿no? Bueno, al final es lo que te he dicho, es una locura mía, por así decirlo, o una inversión mía. Igual que he invertido en su momento en pisos, he invertido en un Pizza Hut, o tengo mi agencia de viajes, o tengo mi empresa de eventos, pues al final no dependo de solo una cosa, por suerte o por desgracia siempre he sido bastante aventurero,
Y bueno, pues bastantes de mis negocios van bien y me permiten pues tener esta pequeña aventura. Obviamente, pues lo que quiero es tener una instalación que el día de mañana podamos hacer eventos, podamos hacer cosas y recoger, por así decirlo, esos frutos a través de un proyecto sostenible. Como te decía, igual que para un jugador de fútbol, pues tiene muchas cosas que puede hacer para vivir del fútbol, que no sea solo ser futbolista, pues un club de primera división igual no se tiene que limitar a unos ingresos de taquilla. Al final lo que se quiere es generar alrededor, pues muchos negocios que puedan hacer sostenible tener un equipo de primera división. Si no, pues es que están muertos antes de empezar. O sea, cualquier proyecto en República Dominicana, salvo que tengan un patrocinador gordo o tengan un presidente que mete el dinero, a día de hoy no son proyectos rentables, con lo cual, pues los tienes que rodear de otras muchas cosas para que sea rentable. Seguro que es así. Jorge, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber aclarado todas esas interrogantes, ¿no? que habían ahí encima de la mesa. Y bueno, como siempre, te deseo éxitos y a seguir trabajando, que no queda otra. Eso es, muchísimas gracias a vosotros y lo que sí que te pido a ti y a cualquiera que esté en el fútbol dominicano, pues que joder, que pida mi teléfono y cualquier problema que tenga, que las cosas pues se tratan de tú a tú y que se hablen y que obviamente yo me equivocaré, seguro, y si alguna vez no soy transparente, pues joder, para eso están estos programas que creo que nos ayudan a todos muchísimo y cualquier otro medio para ir de cara en todas las cosas y solucionarlas y poner encima de la mesa los errores que se hayan podido cometer o ayudar a mejorar lo que se pueda. Pero vamos, por mi parte, jamás habrá mala fe en nada de lo que haga y a vuestra total disposición. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye bye, cuídate. Hasta luego, Bye gracias. bye. Bueno, pues vamos a seguir ya en la última parte del programa del día de hoy, ¿no? Por ahí hay alguien que me está preguntando la situación de la selección sub-20. Como veis, por desgracia, no podemos pasar la información que normalmente pasamos con la absoluta, perdón, con la absoluta, con la sub-23. Y es que la sub-23, como no depende directamente de la federación, la información que nos llega, pues diariamente por la mañana, primera hora de la mañana, cuando yo me levanto, tengo información fresquita para invertir en redes sociales. Nos pasan la hoja de ruta, cómo ha ido el día, cómo ha ido el día, tal, 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 y todo eso. En la sub-20 yo he intentado hacer lo mismo, pero no funciona. No funciona. ¿Por qué no funciona? Y son situaciones que uno se encuentra y que es lo que hay. Lo único que os puedo comentar y lo único que os puedo decir es que según información que yo manejo, el tema de los jugadores que carecían de visado está solventado y hoy llegaban a México, ¿no? Pero también manejo la información de que la solución la ha tenido que buscar una persona externa a la federación, que fue la que a través de sus contactos, pudo gestionar los visados de los chicos. Y manda huevos de que tenga que ser alguien de fuera que solvente la papeleta a aquellos señores que están ahí para fungir con este trabajo. Deportivamente hablando, yo no sé cómo nos irá en París. No lo sé. Si ganaremos a Egipto, si ganaremos a España, si ganaremos a Kazajistán, eso, no lo sé. Pero lo que sí que os puedo decir y garantizar y hablar con conocimiento de causa, al menos desde el año 2015 para acá,
que es desde que yo estoy informando del fútbol dominicano, es que en ningún momento en este histórico casi de 10 años, desde una selección nacional se nos ha pasado puntualmente este tipo de información. Que alguien perteneciente al cuerpo técnico se encargue de hacernos llegar la última hora de nuestros chicos y a más de preocuparse de comunicarse con nosotros para las ruedas de prensa. Lamentablemente, en la rueda de prensa de hoy, que yo voy exigiendo desde hace muchísimo tiempo a la federación que se haga de la forma que se está haciendo vía telemática a través de la plataforma de Zoom, el otro día habían unos cuantos medios de comunicación y en el día de hoy, lamentablemente, nada más he estado yo y luego una intervención que ha tenido mi amigo Dilio Guerrero, que iba en su carro y la señal la tenía muy mala y ha podido el muchacho nada más que hacer una pregunta, pero el resto de compañeros de prensa no han intervenido en la rueda de prensa. Y lo que no podemos estar es exigiendo que se nos faciliten estos medios. Y luego, cuando alguien está luchando que se nos den, automáticamente darle la espalda. Simplemente por el compromiso hacia el equipo técnico de Ibai Gómez y el compromiso que mantenemos aquellos que informamos del fútbol en República Dominicana, con todos aquellos que nos siguen, tendríamos que haber buscado un hueco para que bien con el celular, bien con la tablet, bien con el ordenador o bien como fuera, haber hecho una pequeña intervención en la rueda de prensa de hoy. Era importante el que hubiéramos debatido con el director técnico del partido, de las alineaciones, de los próximos encuentros, de los próximos días, de que este jugador, de que el otro jugador, de que para aquí, para allá. Hubiera sido importante de que un elenco de periodistas o comunicadores hubiéramos estado ahí hablando con Ibai Gómez. Pero es que es la única puñetera forma que hay para hacer crecer el fútbol en República Dominicana y hacer que los entes federativos y de gestión del fútbol en República Dominicana se comprometan con los medios de comunicación y los medios de comunicación nos comprometamos con estos entes para utilizar la tecnología y llevar esas ruedas de prensa virtuales a todo el mundo. Pero ¿qué tipo de rueda de prensa ahora se van a plantear desde la federación si a lo mejor abren el medio y se encuentra el director técnico solo? Es una pena de que esto nos esté sucediendo. Evidentemente del partido de ayer ante Francia poco vale la pena hablar, porque menudo repaso que nos pegaron. Yo lo comentaba con algún buen amigo, ¿no? En el transcurso del día de hoy. Hombre, que hay mucho tiempo por delante, que no hemos
no nos hemos preparado, de que no tenemos, si en todas esas excusas o no excusas o explicaciones yo las comparto. Pero joder, es que son 7 goles, ¿eh? Y los jugadores que tenemos son jugadores de nivel. Y son jugadores que tienen la capacidad de hacer una lectura rápida de lo que quiere el director técnico. Y joder, que sí está claro que nos enfrentamos a una de las mejores selecciones del mundo en su categoría. Pero que son muchos goles en la espalda. Que si la primera parte estuvimos cerca, que nos anularon un gol, que era gol, ese es igual. Pero si fueron 5 en la segunda parte, el desajuste, el por qué se produce ese desajuste, por qué se produce ese bajón, por qué se produce esa desconexión en el grupo. Evidentemente, Ibai lo ha dicho, no juguemos bien. No, evidentemente no va a poder decir lo contrario, ¿no? Nos queda mucho trabajo por delante y hay muchísimo que mejorar. Esperemos que sea así. Y de la sub-20, bueno, también ha dicho de que teníamos un partido amistoso el próximo día 17 ante Le Mans, una selección de Le Mans. Claro, cuando uno va a salto de mata, cuando nadie se ha preocupado de a este grupo buscarle encuentros ante selecciones nacionales, pues bueno, nos tenemos que enfrentar a lo que tenemos a mano. Y eso no es así. Eso no es así. Del dinero que nos estamos ahorrando de pagarle a los árbitros, pues a alguna selección le podíamos haber descolgado el teléfono y comprometerla a que hubiera hecho un partido con nosotros. Digo yo, no sé. Por lo demás, el grupo está bien, el grupo está contento, el grupo está, bueno, contento guardando las distancias por el marcador de ayer. Entiendo de que eso a los chicos les ha jodido bastante, ¿no? Pero bueno, son jóvenes y se tiene que trabajar, apretar los dientes y que eso no, ese accidente no vuelva a pasar, ¿no? Pero bueno, el grupo está unido y el grupo está trabajando y sin duda alguna, bueno, ahí está. Le hemos preguntado también por Junior Firpo, todavía, aunque por ahí vimos algunas publicaciones que se descartaba la participación en las Olimpiadas. Ibai Gómez nos ha vuelto a recordar hoy de que se está trabajando y se está luchando por parte de todos para que Firpo se sume a la selección nacional todavía, y todavía tienen esperanzas para que eso se produzca, ¿no? Y de la selección de México, pues mañana, si nos informan de algo, pues lo colgaremos en redes sociales y os lo explicaremos. Pero de momento, mutismo general. Mutismo general. Bueno, así nos va. Y luego lo que digo yo, ¿no? Estamos en crecimiento, somos unos increíbles. Y menos mal que ya alguien está pegando el golpe encima de la mesa, ¿no? Pues no lo sé, Carlos, si Nevelef anda en México con la selección, yo no tengo conocimiento de eso. Tampoco me preocupa si está o no está. Si está Triunfini y algún responsable de la federación, pues
Pues vale. Qué es lo que toca, ¿no? Y luego ya para ir concluyendo, porque... Ah, vale. Pues si viste una foto, pues fantástico. Y si está allí, pues fantástico. Sí, lo bonito es que funcione todo, ¿no? A nivel de selección, a nivel de federación, a nivel de dinero. En teoría estamos en el mes de julio, ya habrá tenido que entrar esa aportación de FIFA, ya tendríamos que tener los 35 millones que dejó el señor Rubén García, más todos los que vienen ahora de FIFA, de CONCACAF y del gobierno, pues tendríamos que tener un sobrante de cojones. Entiendo que la semana que viene ya se nos van a presentar todas las competiciones que vamos a tener en el país. Esperemos. Vamos a, ya para concluir, simplemente comentar, ¿no? Esa jornada de la LDF. Que vamos a tener este próximo fin de semana. Fijaros vosotros de que tenemos un cambalache, de que se están anunciando constantemente bajas e incorporaciones de equipos, que verdaderamente algunas son hasta sonrojantes, ¿no? Y digo que son sonrojantes por una situación anómala. Porque volvemos a ser la competición del reciclaje. Y si los equipos que quieren optar a ganar la competición, sus refuerzos son de aquellos equipos que han quedado descalificados de la liga. La suma al proyecto deportivo de este año debe ser la hostia. Hombre, un equipo puntualmente se puede reforzar de algún descarte de un equipo que haya descendido porque la calidad está por encima de todo, ¿no? Pero cuando ves el sumando, el sumando, el sumando, el sumando, el sumando, y que tú te estás quitando el sumando, el sumando, el sumando que habías aportado esta temporada para potenciar tu proyecto deportivo, manda huevos. Y también cosa curiosa que está sucediendo es de que vemos que muchos de aquellos que dieron el salto a Bolivia, pues vuelven a retornar al fútbol de nuestro país. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regulín, regulán? Lo iremos viendo, a ver cómo se desarrolla esa compleja situación, ¿no? Y veremos si, bueno, la calidad futbolística sigue siendo tan mermada y que algunos partidos nos hacen dormir sí o sí, o empezamos a disfrutar de algo de fútbol, que yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Puedes tener algún partido, aquello que te trempe un poquito, pero a nivel general creo que vamos a seguir con la de la marmota. Antes de hablar de la, o decir la jornada que se va a disputar, por ahí he visto ya algunos comentarios, creo que eran en YouTube, en cuanto al proyecto de Jarabacoa, que el año que viene van a ser de la partida. Pues no lo sé. Yo tengo mis serias dudas, porque en principio a FIFA todavía no les han pagado y están como club moroso
dentro de FIFA, eso por un lado. Y en segundo lugar, no solamente está el demérito en FIFA, sino que también tienen que recoger el beneplácito de la LDF que les deje participar. Porque ya este año, porque no participaron, pero lo iban a expulsar. O sea que aquel que le están explicando que tienen tan claro de que Jarabacoa va a tener un proyecto deportivo para la temporada próxima, que ojalá sí sea, porque eso sería bueno para el fútbol dominicano, pero que no lo tenga tan claro porque hay más interrogantes que afirmaciones para que ese hecho se produzca. Por una parte importante FIFA, que les llevan engañando durante 2 temporadas diciendo que habían pagado la deuda que mantenían con ellos. Y por otro lado, la LDF, que están hasta el mismísimo de los señores de Jarabacoa, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes de que volvieron a engañar este año diciendo de que este año aprovechaban para reestructurar el proyecto deportivo y para mejorar las instalaciones del Junior Mejía. Estamos al mes de julio, ni han cumplido ni una cosa ni la otra. Y evidentemente tampoco han cumplido con FIFA de pagar esa sanción importante que tienen ahí. O sea que los cuentos de Caperucita Roja, a partir de las 12 de la noche, quedan muy bien. La jornada número 1 de la liguilla es la siguiente. Ciba Fútbol Club Moca, el partido a las 4 de la tarde en el alterno de la Pocamaima. Un partido para rememorar la final del año pasado. Con la salvedad de que entiendo que futbolísticamente hablando, ambos equipos están bastante lejanos a lo que eran el año anterior. Pantoja, Delfines del Este. Vamos a ver el proyecto de Pantoja, cómo se ha reestructurado y si esos fichajes que han llegado le reajustan para afrontar la liguilla. Y van a tener una muy buena piedra de toque, como es la de Delfines del Este, de que estos sí que tienen el piñón fijo puesto, lo tienen muy clarito, no se ponen nerviosos, y consiguieron el objetivo de clasificar a la liguilla con margen de tiempo, y tienen la máxima ilusión del mundo para la liguilla llegar a las semifinales. Y el partido OIM Atlántico Fútbol Club, pues, ¿qué quiere que les diga? OIM a refrendar su proyecto. Hemos visto también que hay incorporaciones y bajas interesantes en el conjunto mellano. Y Atlántico Fútbol Club, que como siempre es un interrogante. Vamos a ver cómo se reajusta la plantilla para esta liguilla. Hemos visto por ahí alguna baja que otra, hemos visto alguna incorporación que otra, hemos visto, no nos han informado de nombres ni apellidos ni procedencias ni demás. Y entonces uno tiene que intuir y tiene que averiguar y tiene que sacar la lupa como el inspector Gache para saber hacia dónde vamos y cómo va la cosa. Bueno, pues de momento, ya para poner ya el finiquito, como os decía también en el guión del programa, vamos a estar muy atentos en las próximas fechas porque alguna asociación que otra ya está realizando escritos que se van a presentar a FIFA y a CONCACAF,
para que se avale el reclamo a las explicaciones que tiene que empezar a dar oficialmente la Federación Dominicana de Fútbol a las asociaciones. Hay un periodo que ya se ha cumplido, que es el de 90 días, lo marcan los estatutos, y se quieren que esos estatutos se lleven a término. Y evidentemente también hay una gran interrogante que uno no sabe qué pensar ni qué decir, de que después de 93 días las elecciones en las asociaciones de este país de fútbol todavía no vemos cómo se mueve. Aquí todo el mundo está sentado en la poltrona. El que no lo ha ganado en las urnas se está posicionando al frente de unos proyectos que legalmente no pueden hacerlo. Y gestionar el fútbol federativo de esta forma es verdaderamente muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy complicado. Nada más por hoy. Os deseo que tengáis un excelente fin de semana. Os invito de que el domingo, aparte de ver el partido OIM Atlántico, fijaros vosotros que está pues a una hora que creo que coincide casi bien con la final de la Eurocopa. Más o menos por ahí anda. Sí. Y bueno, os invito a eso, a que veáis intensamente la jornada de la LDF, que viváis también la final de la Eurocopa entre Inglaterra y España, que también viváis esa final entre Colombia y Argentina de la Copa América, y que el lunes, sin duda alguna, pues estaremos aquí para, si Dios lo permite, claro está, para seguir hablando de este fútbol dominicano que nos gusta, que nos apasiona y que sin duda alguna, pese a quien le pese, nos hace tilín en los corazones. Que tengáis un excelente fin de semana, que disfrutéis de la familia, de los amigos y evidentemente de esta vida que papá Dios nos regala, y que cada segundo que perdemos en tonterías, pues sin duda alguna no se recupera. Bye bye y hasta el lunes. Gracias. Una pasión que se expande, contagiándonos a todos. Pasión por el fútbol. La pasión del Cibao Fútbol Club. El equipo más alegre. Gol tras gol. ¡Gol! Jugada tras jugada. No te pierdas de vivir cada juego de tu equipo. Visita nuestro estadio. Síguenos en redes y entérate de todo en nuestra web. Contágiate tú también de la fiebre. La fiebre naranja de Cibao FC. ¿Te gustaría jugar un mundial, representar a tu país en las Olimpiadas? Nosotros estamos para ayudarte. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas, en Santo Domingo. Todas las categorías en masculino y femenino. Nuestras prácticas son en el Colegio San Judas Tadeo, en Naco, Centro Olímpico y en Quitasueño. Llámanos al 829-382-9703. Repito, 829-382-9703. Y te informaremos. Escuela de Fútbol Delfines Atlético San Judas en Santo Domingo. Se define como hecho, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar y vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esa pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión. Se define como hincha, algo que no se puede expresar con palabras. Esa necesidad de respirar, comer, soñar
Vivir a través de una pasión. Estar con el equipo de sus amores. Y eso lo vivimos en Cibao Fútbol Club en cada partido. En cada encuentro con nuestros fanáticos de esta pasión que crece. El fútbol es un deporte de equipo y cada hincha es parte del juego. Bienvenidos a nuestro estadio, hinchas del Cibao FC. Aquí vivimos la pasión.